Doña Fefe, ¿y ese panty? Tú eres fuerte, mujer. ¡Ay, no! ¡Ese panty! ¿Qué, Jessica? ¿Qué? Tú eres una rebusera. Mi amor, póneme mis lentes, porque antes muerta que sencilla, mi amor. No, ay, ¿cómo yo voy a salir a la de la ¡Fabulosa! ¡La amo! Ay, bienvenida a mi humilde hogar. Mire, humilde, esta mansión fabulosa. Ay, sí, aquí estamos a la orden. Qué bueno que está aquí conmigo. Estamos aquí, visitándolo usted en su casa. La quiero mucho. No, 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 aquí estamos a la orden, gente. Arrancamos con el cintabú. Vamos a hablar inglés hoy. Ah, pero, oye, hasta la pimienta la que Señores, vamos a ir viendo cómo es la casa de Doña Fefa por dentro. Venga para acá. Sí, claro que sí. Ay, sí, qué entra. Doña Fefa. Ay, Jessica, mi amor. Bienvenida. Mira, mi casita. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar. Este cintabú es diferente. Por esto es una cosa. Bueno, porque estamos en casa de Doña Fefa, la grande, la gran soberana, la Mayimba. Miren, esto es parte de lo que es su espectacular casa que con años ha logrado construir. Miren la foto de su familia, miren acá. Sí, ahí, ahí, aquí está la G. Varelli. Y aquí está Ibelice, ella vive en Nueva York, ella vive en Miami. La de en medio no sé quién es. Esa niña. Esta no, no sé quién es. No sé quién es. Ya por ahí bueno, está la cocina. A la orden, sí, por aquí. Me imagino que usted hay que beber café. Yo bebo, tú sabes una cosa, que yo bebo café en cualquier parte aquí. ¿De verdad? Sí, porque yo me gusta mi casa. Se siente cómoda, con me paz. Me siento cómoda, mucha paz y disfruto cualquier rincón. Ya Francisca está, ¿sabes? Por ejemplo, yo me levanto con mi batica y si me siento aquí, ella me trae café ahí, si me siento aquí, ella me lo trae ahí. Me trae... Yo me tomo el café en cualquier parte, acá en la oficina a veces. O a veces me subo ya en el patio. Y disfruta todo. Y disfruto cualquier rincón. Esa chica en serio. Ay, ese... Esa es su otra belleza. Que siempre va a estar aquí con nosotros. Sí, la... Mi hija que me murió. No que te hablar de eso. Tú sabes que no es una cosa. ¿Quién es eso, doña Fefa? Ah, ese es Raudy Torres, mi amor. Raudy Torres. Mira, doña la Fefa. Leyenda de nuestro país, República Dominicana. Mira, claro. Jovencito los dos. Ay, mi amor, pero dos cosas. Ay, ay, sí, sí, sí. Aquí está mi hija Belice con su esposa y sus hijos. Aquí está Fefita la Grande. Mira, qué linda. Eso fue en Suiza. Ese señor, yo no. No, no sé ni en qué nacionalidad es, pero tú sabes que él es administrador de ese hotel. Y él dice, aquí vienen muchísima gente, haititas y cosas, y yo nunca... Pero yo con ella no quiero tirar una foto. Es como la distinción. Sí, es como ¿cómo se llama esto? Los pilotos. Ajá. Cuando yo llevo los aviones. Se pone malo. Tú sabes que se remude de Fefita de una vez. Y sale el piloto, si yo me quiero tirar una foto con la haitita. Y le dice la zapata, ay, pero usted está muy cosa, porque yo nunca le he visto. Aquí se han montado muchos haititos, yo no lo veo a usted que se... Sí, pero con ella sí. Miren, sí, ahí está. Aquí está mi padre y mi madre. ¡Wow! Ay. ¿Cómo se llamaban? Don Ceito, Doña Marina. Don Eliseo Cabrera y Doña María Ana, mi madre, que falleció. ¿Es igualita? Sí, no parece, yo me parezco mucho a mi mamá. Pero saqué el wow de mi papá. Ese saoco. Sí, mi papá era un señor, que Dios lo tenga en un bonito lugar. No, ya a mí no me gusta hablar de esas de cositas cosas emocionales. Pero él era un hombre muestino, maravilloso. Maravilloso, era poco. Y tocaba de lindo y cantaba de lindo. ¿Música típica? Ay, sí, sí, mi papá. Bueno, su último acordeón que yo le regalé, lo tengo guardado después que él murió. Es un lindo recuerdo. Sí, claro. Vamos a seguir viendo todo. Miren, claro, vamos a ir al patio ahora. Vamos para allá. Pero este patio es fabuloso. Doña Fefa, tú tienes que tener su nombre. Ah, pero claro que sí. Ven a ver, mi amor, para que veas cómo se llama mi patio. Patio Don Ceito. Don Ceito. ¿Por qué Don Ceito? Mi papá.
Te dejo así. Conmemoración, mire sí. Qué bello. Así se llamó mi padre. Mira las plantas, qué bellas. Y el bar que está allá arriba en la segunda, el bar se llama Doña Marina Bar. Como su mamá. Sí, como mi madre. ¿Está sí, lista sí. Para empezar? No, no, no hay problema. Vamos. Está en tu casa. Vamos arriba. Bienvenidos a otro Sin Tabú. Este Sin Tabú es completamente diferente. Primera vez que nos trasladamos a la casa de un artista. ¿Y qué artista? Cuando digo que desde aquí del Cibao, la reina, Doña Fefa, la grande, la gran soberana, la Mayimba. Bienvenida. Ah, gracias, mi amor. Hermosa. Gracias. Un placer, bienvenida a mi humilde hogar. Vamos a brindar, mi amor. Salud. ¿Por qué vamos a brindar? Para que usted tenga muchas bendiciones más, mucha salud. Y por el amor, por el amor. Por el amor, mi amor. Arrancó bien la entrevista. Qué bueno. Doña Fefa, ¿usted se llama así? No, usted tiene su nombre completo. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Ayer estaba peleando con uno porque se pide en un periódico que me cambiaron el nombre. Dije, mira, no me cambien mi nombre. Mi nombre es tan feo que a mí ni me gusta ni decirlo. ¿En serio? Porque entonces todos los nombres artísticos que tengo me encantan, me gustan. Pero entonces el nombre mío yo no sé qué, por lo que a mi mamá le dio. ¿Cuál es? Manuela Josefa Tavera Cabrera, ese es mi nombre. ¿Y de qué pila? Feo, Manuela. Manuela Josefa. Mira, Doña Fefa, apoyada como de me gusta. Doña sí. Fefa, su edad es lo más. Ay, Dios. Controversial, entre otras cosas, no usted tiene en su igual. Carrera. ¿Cuánto en verdad? Ay, 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 bueno. Lo he dicho bastante veces ya y realmente muchos lo creen, muchos no lo creen. Por eso fue que busqué, yo tengo guardado, conservo conmigo mi acta de bautizo. Tiene su todo. Tú sabes que en ese tiempo las cosas no eran como ahora, es muy diferente. Pero yo conservo mi acta de bautizo correcta, la que es. Yo nací 18 de septiembre del año 1943. A Dios gracias me parió mi madre. 43. Tengo 77 años. Pero 77 años, mi amor, que me encanta. Bien vivido, ¿verdad? Oye, hazme el favor. Ay, sí, muy ¿cómo bueno. Era Doña Fefa en el colegio? A mí nunca, tú sabes que yo soy una persona así, abierta. A mí nunca me ha dado vergüenza decir que yo no tengo estudio, porque en el tiempo que yo nací, pues la gente, los papás de uno, realmente eran, no es una palabra, no quiero decir bruto, sino que eran como encerrados, no sé, desde que la muchacha estaba grandecita, la sacaban de la escuela. Pero a mí no me sacaban porque estaba grandecita, no. Yo tengo muy poco estudio. Okay, más o menos. Yo lo que soy es, bueno, a Dios gracias, un quinto curso del campo, pero un poquito inteligente. Muy inteligente. Muy orgullosa de ser campesina, me siento feliz de ser de San José de Santiago Rodríguez, mi pueblo maravilloso. Le mando un saludo a mi gente de mi pueblo y no tengo estudio, no. Pero un poquitito inteligente. Y una inteligencia emocional, que es lo que más linda la hace. Sé que es súper familiar, el trato con sus hijas, con toda su familia, con su personal, es maravilloso. Su mamá y su papá, que Dios lo tenga en su gloria, increíble. Doña Fefa, la casa, en su casa, un día normal con ay, su ay, familia, ay. ¿Qué hace? Bueno, casi no estoy con mi familia porque mis hijos, que son los que me quedan, no tengo abuelita, no tengo papá, no tengo mamá. Mi hermana María Celeste, la mayor de un matrimonio de mi papá y mi mamá de 60 años. Nada más somos dos, mi hermana María Celeste, Tatica, y yo tengo más hermanos, pero de mi papá, que era medio chiviriquito. ¿Para el chivirico? ¡Ay! ¡Chivirico y pico, mi amor! ¿Para? ¡Por una cosa! ¿A quién ay, sí. Así medio contentona? El rostro de mi mamá y
Y de mi sabaco. De mi papá. La chimeniquería del papá. De mi papá, mi chimeniquería de mi papá. Pero ¿sabes qué he visto? Que en los videos cuando viene su hija de Miami, de los Estados Unidos, ustedes tienen una unión bonita. ¿Sí? Ay, tienen comunicación, sí. La cuida. Ay, usted ay, las añoña a ella. Ay, no. Tiene una nieta bellísima que anda por ahí. Mis hijos, ellos ninguno tan grande. Ya son mayores con sus hijos. Con mis nietos, gracias a Dios, y mi bisnieto, porque déjame decirte, hombre, que tengo bisnieto, y me siento feliz y contenta. Y para mí ellos son como mis niños. Siempre yo digo, mi niño, ella, así son. Bueno, yo creo que los crié como tan, yo diría. Como que a veces creo que hasta lo dañé, porque... Mire, doña Fefa, usted viene de un papá músico. ¿Cómo usted le interesa eso? ¿Cómo usted aprendió el acordeón? ¿Cuándo usted comienza a inmiscuirse en el medio artístico? ¿Y cuándo entonces llega la fama como debe de ser a donde doña Fefa? Ay, bueno. La fama llegó desde pequeña. Lo que pasa es que... Tú sabes que el campo en aquel tiempo no es como ahora. Claro. Mi papá era un gran músico de aquella época, que mi papá cantaba lindísimo. La mujer que mi papá le cantaba se la llevaba porque se la llevaba. Y mi mamá, ¿sí? La pobre mamá pasó mucho trabajo, pero ella ese hombre lo amaba. Uh-huh. Y o se amaban los dos. Y realmente mi papá tenía un taller de arreglar acordeón. Y yo nací dentro de esos instrumentos. O sea, ¿usted desde chiquita? Siempre mi mamá, ya cuando yo comencé a ya 3 años, 4 años, 5 años, siempre me decía que yo me metí entre los aparatos, las cosas de ahí, los hierros y la vaina. Y mamá, y papá le decía a mi mamá, Marina, quítame a esta muchacha de aquí. Y después yo la quito y ella vuelve y yo gateando me iba otra vez para allá, sí. Estaría pequeñita, de la silla de mi papá, yo me agarraba de los, una cosa que llamaba la utre. Okay. Y me paraba así ahí. Que me quita la muchacha de aquí que no me deja trabajar. Bueno, y a los 7 años, no sé de dónde Dios me tiró esto arriba a mí. A los 7 años ya yo cogí un acordeón y toqué y canté. ¿Sola? ¿Así? Mi mamá me encontró, sí, yo cargaba agua en el río, el río estaba como a 7 u 8 kilómetros más o menos, y me mandaban con una prima mía que se llamaba Luz, que falleció, me mandaban al río para que ella me llenara los calabazos, la lata, la cosa esa que había. Había una cosa que se llamaba aguadera, uh-huh. Que eso era una cosa que cabían 4 calabazos, que lo hacían con un bejuco, algo, ¿no? Como un tinaco, una cosa. Algo así, okay. Y si no, una álgana, una cosa de... No sé si ustedes conocen lo que es álgana. Eso, claro. Eso. Exacto. Entonces, ese día yo pasé por San José y... Bueno, en San José, según... Habían 2 personas que tenían dinero, que eran don Jengo Hernández y don Calazán Castillo. Que, por cierto, a ellos yo les saqué el merengue de Fiesta San José. Mire. Y había radio, porque nadie tenía radio. Uh-huh. Habían unos radios que le ponían un alambre arriba, una vaina, que era la antena. Y tenían un radio que a las 4 de la mañana lo prendía para que se encendiera a las 8 de la mañana. ¡Diache! Ahí arranca usted, doña Fefa. Entonces ahí yo oí un merengue. Oí un merengue y cuando llegué a la casa, mi mamá no estaba. Mi mamá andaba para Conuco llevándole desayuno a mi papá. Y yo cogí la cuestión de mi papá y toqué y canté. ¿Sola? Toqué y canté. No. Comienza su carrera ya musical. Ahí la gente, la escuela, la maestra decía, esta muchacha como diferente a los otros muchachos que yo, porque era super dotada también. Totalmente diferente, un artista. Una totalmente diferente. Yo no hacía las cosas que hacían las otras muchachas, todo era diferente, todo. ¿Desde qué edad usted se montó en un escenario ya de manera formal? Bueno, de manera formal, una historia un poquito larga que no podemos... Bueno, tú me entiendes, pero ya de manera formal. Mi primer merengue que yo grabé no era Fefita la Grande, era la vieja Fefa, porque a mí me pusieron la vieja Fefa desde niña.
O sea, que usted siempre ha tenido como eso. Desde mi, yo de que no era ni soñaba ser señorita. ¿Y por qué la vieja Fefa de niña? Tatico Enrique, ya fallecido, un ídolo, una estrella de este país, que murió en un accidente, que todo el mundo conoce esa historia. Ella acostumbraba a decirle a la gente, viejete, que yo qué, que por ahí, entonces... Por ahí se fue. Sí, entonces a él le dijeron, en Santiago Rodríguez, una muchachita, la hija de Seito, que toca acordeón. Entonces le dijo, pues tráeme la viejeta para conocerla. Entonces, como no me trajeron la vieja Fefa, mi amor, y cuando yo grabé mi primer disco, no sabía cómo le iban a poner el disco. Que se usaban los discos de pasas en 45. Sí. En una, el disco dice Fefita la única, en otra dice Fefita la larga, en otra la dice Vecina, y otra dice Fefita, en otro dice la vieja Fefa. Pues, entonces ahí trataron de, ya a los 21 años, ya trataron de ponerme un nombre. Y ya entonces. Oye, que tú trabajas 21 años, de una muchachita de campo. Claro. No, tú trabajas un poco, dime. ¿Y a qué edad arranca entonces? Entonces, yo veía que la gente me ve, porque déjame decirte, hay mucha gente que no sabe eso. Tú sabes que cuando yo estaba, como que dice sin fama, joven, una muchacha bonita. Coquetona. Coquetona, bien bonita, bien atractiva. Una muñequita. Una muñequita parecía. Y, parezco, mi amor, porque déjame decirte que vieja nunca. Jamás. El nombre nada más. Nada más. Y entonces dijeron, ¿cómo le vamos a poner el nombre a la muchacha que toca el acordeón? A la vieja Fefa. Inauguraron a Radio Santa Cruz de Mao, que en esa ocasión el dueño era don Guarioles Aquino, que ya murió. Estaba tocando la fiesta a nuestro fenecido amigo y hermano, que Dios lo tenga en su lugar, el Cieguito del Agua, Bartolo Alvarado. Estaba tocando la fiesta de la inauguración de la emisora. Entonces me trajeron de Santiago Rodríguez y toqué por primera vez en una emisora y don Bartolo me prestó su acordeón y su grupo y toqué y canté. Y por ahí. Y la gente se volvió loco. Que una muchacha que toca acordeón. Entonces vamos a ponerle un nombre. Y uno dijo un nombre, otro dijo otro. Dice don Guariones Aquino y el Cieguito del Agua y un señor llamado Cristino Núñez que no sé si está vivo porque yo tengo muchos años que no veo ese señor. De aquí de Santiago, dijeron, vamos a ponerle Fefita la Grande. Ellos tres son las tres personas que me pusieron el nombre de Fefita la Grande. Guariones Aquino, el Cieguito del Agua y don Cristino Núñez. Bueno, pues Fefita la Grande, y aquí estamos, mi amor, dando carpeta todavía, y no se sabe hasta cuándo. Y lo que falta. Y lo que falta. Esto no se sabe dónde vayas a parar. Y de ahí comencé, entonces dije yo, y la gente comenzaba a mirarme. Y yo, porque como te estaba diciendo ahorita que cuando yo estaba joven era muy... ¿Hermosa? No, que no había quien, una mosca no se me acercaba. Porque era parejera, era primona, era... ¿Usted era así? Ay, sí, era. No, no, ya antes no. Muy chula. No, era antipática, no. Doña Fefa. Ay, pero muy, muy odiosa. Era odiosa no. Yo era sonriente y cosas, pero era primona. Ah, ¿como un...? Sí. Un quítate media ahí, un no me ponga la mano, un no me enamore. Una diva. Algo así, qué sé yo, no sé. ¿Y por qué? No sé, porque yo era así, entonces. Pero cuando, en eso entonces yo dije, voy a hacer un grupo de y busqué unos músicos de Monción, Bolívar Monte, Juan Simé y Palacho. De Monción fue mis primeros músicos. Y hice un grupito. Y tú te puedes imaginar, ya de ahí para adelante no te puedo decir, cuando la salió historia. Esta mujer... Una muchacha bonita, que eso no tiene madre, porque a veces yo como que yo grabé hace 50 años, digo, no, pero a mí se me salen las lágrimas. Esa voz tan... ¿Cómo era que esta mujer cantaba así, Dios mío? Entonces, bueno, aunque la gente acepta mi canto todavía, pero no es un secreto para nadie que no está igual la voz, porque claro, no somos locos. Claro, claro, hay que ser realista. Ah, Dios, ¿cómo se cuida la voz? Bueno, no tomo mucha cosa fría. No me cuido tanto, ¿no? No tanto, ¿no? No tomo mucha cosa fría. ¿Hace ejercicio, cosita, nada? No, nada. No, ¿sola? Nada. Doña Fefa, usted hace, en el momento en que yo la vi, la pude ver en los Estados Unidos, había pasado un altercado, había durado muchísimos años sin ir. ¿Qué fue lo que pasó específicamente? 13 años. Bueno, algo que yo asumí la responsabilidad, pero que no es todavía, es la hora que los americanos en República Dominicana
Dicen que sí, que yo la llevaba por dinero y no es verdad. No es verdad, no. Yo iba con una muchacha que me la llevé, claro, como se decía en aquel tiempo, con un machete, pero era una visa legal. Nada más que no era su la visa no era la misma cara que tenía el pasaporte. No era la identidad. Exactamente, y yo asumí esa responsabilidad cuando pasó lo que pasó en el 2001. Yo duré 13 años sin viajar a los Estados Unidos. Me recuerdo que usted llega a los Estados Unidos 2014-2015. Sí, 2014. Y entonces fui, cuando me dieron el perdón con el señor, gracias del alma, siempre voy a estar agradecido al señor, ese gran empresario en los Estados Unidos, el señor Vidal Cedeño, que fue el que pudo lograr conseguirme el perdón. Fui el 2014 al concierto de Romeo. ¿De acuerdo? Sí, claro. Entonces, bueno, de ahí para allá, ya tú sabes, viajaba, pero a Europa. Y duré 13 años de mi vida, el que perdí de mi carrera, que todavía lo estoy lamentando, pero que asumí la responsabilidad, que sí que es verdad, yo llevaba a la muchacha, pero la muchacha yo no la llevaba, porque es lo que ellos dicen, que yo la llevaba por dinero. Ya. Y no era por dinero. Pisa suelo americano después de 13 años. Ay. Eso fue una revolución, me recuerdo, porque tuve la oportunidad de entrevistarla en el vacilón de la mañana en la Mega. Sí. Y la gente hacía cola afuera en el aeropuerto, las cámaras, eso fue un evento. Eso fue un escándalo, porque yo dije, nosotros los campesinos, orgullosamente, siempre decimos de que hacemos de que una promesa, que yo dije, bueno, si Dios y el señor Vidal Cedeño y los cónsules americanos en República Dominicana algún día me pueden dar el perdón, que yo creía merecerlo. Porque, ¿quién no ha hecho una vaina en el... Un desliz de la vida, un accidente, una... Oye, el que me diga que nada más un solo en el mundo es Dios. No hay una gente que no haga algo. Oye, algo, aunque sea una hojita se ha caído. Aunque sea una hormiguita. Entonces, muchos años de carrera y ese fue mi único error. Es que yo asumí la responsabilidad, claro. Pero lo que yo no llevaba a la muchacha por dinero, no era por dinero. Okay. Yo quería que ella estuviera conmigo y me la llevé con el pasaporte de mi hija, que hoy mi hija es americana. Mis hijos son americanos todos, viven en Estados Unidos. Hay uno que tiene visa de paseo, que es Raulito, vive aquí, que va de vez en cuando. Prácticamente. Exactamente. Me recuerdo como hoy que hubo un malentendido. Y cuando yo llegué a ese aeropuerto, yo llegué, yo dije que si yo entraba, iba a poner mi bandera y yo iba a pisar el suelo, iba a besar el suelo americano. Y así fue. Y así mismo fue, pero esto fue una... Bueno, se cayó. No. En ese aeropuerto la gente me decía, pero Dios mío, ¿y quién es que viene? ¿Y quién es que viene? ¿Y qué? Eso era una cosa. El pueblo dominicano, la diáspora. El tema afuera. Y las banderas, y las cuando ya tú sabes. Me acuerdo ahora como hoy, voy a hacer un paréntesis en eso. Pasa Nueva York, ya Doña Fefa, gracias a Dios, puede entonces seguir con su trabajo. Llegamos otra vez a República Dominicana, viene la pandemia. Ay. No, de cuando vine a Nueva York, primero después de 2015, 2016... Me hacen soberana. Ya vamos para eso ahora. Sí. Todavía estoy en Estados Unidos porque quería comentarle Yelena Solano. Ella le hizo una entrevista para El Gordo y la Flaca y ella hubo una mala interpretación, ahí donde quiero que usted me aclare. Exactamente. Se entendió o yo quería saber si usted entiende que editaron la entrevista porque se dice que usted estaba pidiendo dinero y que perdió una casa. ¿Qué pasó? Eso no es verdad. Por eso fue que yo a veces, algunos periodistas, con el respeto que se merece cada uno, le digo, mira, si usted me va a hacer una entrevista, me va a hacer una pregunta, por favor, no corte el pedazo. Es como cuando tú estás en la televisión que te cortan un merengue. Cuando yo voy a la televisión, lo primero que le digo, oiga, no, el tiempo nada más da para dos merengues. No, que son tres. No lo corten. Entonces, yo se lo digo claro, tú ves. Yo me gusta ser clara, me gusta decirle la verdad. Y le digo, no, mira, vamos a tocar dos merengues porque del tiempo no da para tres. Ah, no, que te vamos a tocar tres. Y yo, pero no lo corten. Porque no me corten el merengue. Porque entonces se oye mal. Se tergiversó la respuesta. Exactamente. Entonces, hay gente que hace una entrevista y como que la corta.
Entonces, como añade el otro pedazo, como que no sale. Una maledición. No, esa una... muchacha, con todo el respeto que ella se merece, que aparte de eso, yo la quiero mucho, es mi amiga, le mando un beso a Yelena Solano, uh-huh. Y hubo una mala interpretación. Eso no fue cierto. Sí, yo vendí mi casa que tenía aquí al lado del colegio dominicano, y valga la propaganda, pero era que ya como figura pública, estábamos conversando, la bulla, la gente. No, yo no podía. No. Realmente yo soy una persona muy hogareña. Uh-huh. Me gusta estar en la cocina, me gusta estar en mi casa, me gusta estar en el patio, que con una batica, que con una chacletica, que sin penar. No sin penar, pero no. Wow. Cómoda. Exacto. Entonces no podía. Y yo tuve que vender esa casa. Por esa casa yo la vendí. Que no soñaban que nosotros los dominicanos o el mundo que iba a pasar esto. Uh-huh. Eso no fue cierto. No fue cierto. No fue cierto. Perdón, Yelena Solano. No, pero no me... No, se quedó así. No me hizo nada. No me... Ok, la gente malinterpretó que esto, que yo dije que había vendido la casa. Porque, bueno, realmente no es un secreto para nadie. Los artistas hemos sido los más afectados. En la pandemia porque nosotros no estamos trabajando. Uh-huh. Y nosotros tampoco estamos pidiendo. Nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar. Uh-huh. Que nos dejen trabajar. Pero no fue por eso. Eso fue mucho antes. Emma, esa casa yo la vendí fue en 2018. Uh-huh. Yo vendí esa casa. O sea que eso fue... Mucho antes. Y gracias a Dios. Ahí. Y gracias a Dios conseguí esta aquí bastante cerca, que tengo mis mismos vecinos, mi misma gente, mi cosa. Y venga. Ay, muchas gracias. Se arrodilló mucho tiempo por algo que usted se merece de toda la vida y que se merece más, el gran soberano. Bueno, esa fue otra cosa también que criticaron. Yo no fue que yo lo hice arrodillarme para pedirlo, no. Uh-huh. Lo hice porque el productor del programa, pues lo hizo, yo tenía la pega. Uh-huh. Si yo te digo, Jessica, mira, estoy pidiendo por la salud de alguien. Vamos a jincar aquí. Vamos. Por eso no quiso decir que yo... Bueno, sí lo hice porque él sí, lo hizo. Dios. Y no, claro, tenía que apoyarlo. Uh-huh. Pero sí, yo creo que ya... primero era tiempo y segundo ya, por eso porque yo se lo entregué al pueblo dominicano, porque ya no era Fefita, ya el país entero estaba, que si lo punchaban no botaba una gota de sangre, porque la gente lo que quería que más, Emma, ¿tú quieres que te diga algo? ¿Qué? Ahora en estos días me llamaron a mí y me dijeron, ven acá, y eso, ¿verdad? Me quiere que se lo vaya a dar, que te lo den a ti otra vez, digo, muchacha. Sí, no, sí, no. Estamos de acuerdo ahí. No, doña Fefa. No. Ok, ¿qué otra cosa en la vida con respecto a premios, a alfombras, usted con tantos años en los medios, soñaría vivir del medio artístico? ¿Qué le falta por cumplir en el medio artístico? Me falta por cumplir una novela que quiero hacer. Okay. Le tengo su nombre. Porque ya están haciendo la... ¿Tú sabías que están haciendo...? ¿Una novela o su película biográfica? Mi película... No estoy autorizada. El señor Antonio Rubio, que okay. es el actor productor de mi película, okay. de mi vida. Ok. Yo no estoy autorizada a de eso, pero sí, está todo... Ya la ley de cine está aprobado. Todo está aprobado, solamente estamos esperando para comenzar a grabarla. Gracias a Dios. Mírala. Y sí... ¡Ay, el mira! El gran soberano de Doña Fefa. Mira, tú eres una cosa seria. Mire qué bella. Mira, mi gran soberano aquí. Merecido. Ay, ya yo no lo puedo subir porque... tú le cogí el peso a esto. Debe. Pero una cosa... eso. Doña Fefa, no lo suelte. No. Vamos a ponérselo aquí. Ah, eso. Ese es mi cosita bella. Ese es su bebé. Ese es mi bebé. Hermoso. Eso se lo entregué a República Dominicana porque se lo merece. Mi público que por tantos años pues me ha llevado al lugar donde estoy. Así y es. El público que yo respeto y que valoro y que son gente que me... Bueno, hay demasiada cosa. Mire, un tema que siempre la ha acompañado en todos estos años, desde que tenía 7 años, 8, que le pusieron la ¿cómo era la vieja Fefa no antes? Antes de la vieja Fefa, ¿cuál era? No, en mi casa me decían... ¿Qué nombre? Me decían Motona en mi casa. Ok. Siempre sí. Le han hecho mucho bullying con respecto a la edad.
Inclusive me voy a atrever con todo el respeto a decirle que vi un meme en estos días. Mira, muchacha. ¿Lo puedo decir? No te atrevo a decir. Ay, por favor. Pero tiene una palabrita que hay que ponerle algo. Le ponemos el mute, tranquila, en YouTube. Ay, sí. Donde sale Doña Fefa desnuda, con una hojita, una hojita, una hojita, esperando a Dan para rajar. ¡Ay! ¡Muchacha! ¿Tú sabes cómo decía el corto que me dicen? Estamos locos que se filtre el video de Pepita la Grande rapando con Adán. Yo me siento como loco. Ay, ¿qué usted siente con esos memes? Ay, feliz, contenta. Me gustan. Me fascinan. Y la semana o un día o dos, esto ya estaba yo peleando. Yo dije de una vez, mandé por las redes. ¿Qué pasa? Que no me están haciendo memes. ¿Usted maneja sus redes usted misma? No, la maneja, sí, la maneja el hijo mío y Domínguez. Sí. Ok. Sí. Y no, yo cuando yo no veo un meme, ya yo me siento mal, porque yo dije, pues acá me están olvidando, ¿Qué pasa? A los que le lanzan piedra y los que tienen memes son los que siempre quieren y están vigentes. El sonido y la pámpara, doña Fefa. Bueno. Nunca se me apaga ese sonido. Leonel Fernández, yo escuché por ahí que usted como que tenía una cosita, como que le gusta, como fetiche. ¿Le gusta la Fefa? No. ¿Y no. ¿De dónde sale eso? No. Eso salió. También, como te dije ahorita, la historia es un medio larguita, pero yo la voy a contar un poco. No me gusta. Ok. ¿O estás soltero? No, pero como hombre, para nada. Okay. Es mi amigo, lo adoro, lo quiero mucho. También quiero mucho. Yo quiero saber, toda esa gente me quiere muchísimo, todos. Vienen aquí. Bueno, como yo me mudé aquí, que aquí yo tengo 2 años y pico ya. Uh-huh. Dime cuál fue la primera visita que yo recibí. Pues si me apareció aquí, digo yo, pero dime, criatura, pero David, ¿sabes que tú? Porque tú te haces una batalla a uno de corazón. ¿Por qué sales? Y me dice, ay, vine a saludarla. Ellos son muy amigos míos, su familia, todo bello, de Margarita, Hipólito, Danilo, Abinader, todo eso. Y ella me dice, Margarita, me dice, mi familia es loca contigo. ¿Eres? La mía y la de mi esposo me dijeron, son locos contigo, para ellos no hay más artista que no sea Fifita. Wow. Y si va, inclusive la primera dama, la vicepresidenta, okay. No, doña Raquel es loca conmigo, me adora. Sí, ella es fanática. Sí, y la vicepresidenta, uh-huh, le hicieron una pregunta, que si ella, le estaban preguntando cosas, y usted no baila, y dice, sí, yo bailo. ¿Y qué? ¿Y si usted dijo? ¿Qué baila? Y ella dijo, si usted baila un merengue típico, ¿de quién le gustaría bailarlo? ¿Del Prodigio o del Pepita? Y ella, adiós del Pepita. Mire, qué distinción. Ay, sí. No, ellos me quieren muchísimo, pero no. En verdad, el hombre político, entonces el que de verdad me gusta a mí como hombre. ¿Quién? Nunca lo dicen, y yo lo he dicho 2 o 3 veces. ¿Quién? Ya, Obama. Pero Fefa, me gusta, ay, doña, con permiso de ustedes, por favor, Michelle, perdónanos, pero ¿te gusta mamá? Ay, ay, sí. ¿Le jugarías un numerito? No, primo. Te primo, si te hallo, por ahí. Oye, me toca el acordeón. ¿Quién? Que si se lo toco. Y le digo, mi amor, o te meneo, o te me apea. Doña Fefa, vine para acá y desde que entré vi un perrito. ¿Cómo se llama? Keko. Keko. Nina. Nina. Y Kika. Ok, hay una gata que tiene como 20 años. No, pues yo no sabía que los animales duraban tanto, pero explícame. Es el agua de esta casa. No sé, ella es la dueña de. Es más, bueno, Nina es la dueña de aquí. ¿Hay algo que nadie. Aquí? ¿Hay magia? No. ¿Y por qué todo el mundo vive tanto aquí? ¿A qué sabe que tiene? Yo no entiendo. 50 años. ¿Tú sabes cuánto tiempo tiene Francisca conmigo? ¿Cuánto? 21 años. ¿Qué? Y mujer que cocina bueno. Te tiene como una magia. Yo no entiendo. Y los músicos. Mira qué bella las matas. Y los músicos míos, todos son músicos de muchos años conmigo, toditos, wow. Todos. Sí, yo no sé. O sea, que hay Fefa para largo, hay Fefa para... Ah, pero claro, mi amor, pero para largo. ¿Está lista, doña Fefa, para lo que viene? O sea, tú venga, brinda aquí conmigo. Yo siempre estoy preparada. Usted es muy famosa por su pasito de te meneas o te apeas. Vale. Si usted como baila en tarima, se mueve así en la intimidad. Jessica. ¿Qué? Por favor, no me busque esta lengua. ¿Es así usted de caliente? No sé, no. Dicen, bueno, yo no puedo decirlo. ¿Dicen? ¿Qué dicen?
Dice, porque tu amor no es igual, porque ya uno, aunque yo sea una mujer que tengo vida y doy vida, tiene mucho vigor. Y sea una mujer así, cosas, pero no somos locos. Yo tengo 77 años. No es igual una mujer en una cama de 20, de 25 años, una mujer imposible, eso no es. Y además, déjame decirte que no es igual con la cuchara entre el sancocho que la cuchara fuera de sancocho. ¿Cómo es que? ¡Qué fuerte! Para que lo sepas, no es igual. No, jamás. Que ni lo sueñan. Oh, sí, hay muchísimas hombres que tú lo ves que se hacen ilusiones. Pero no es igual, jamás. Claro, no es igual, claro. Doña Fefa, ¿cuál es su posición favorita? Yo te voy a decir una cosa. Yo pasé el amor, a mí no me importa la posición que sea. Eso es bueno como quiera. ¿Te gusta? Sí, mucho. Mira. Es bueno. Qué rico. ¿Cuánto en una noche? Bueno, en su momento. No, sí. ahora no, ahora. Claro, no. En su momento. Ahora no, tuve, pero antes, 4, 3, y ahora, ya de los 40 para acá, 50 para acá, 2, por ejemplo. Sí, pero, bien. ¿Qué tan frecuente? No tanto, porque yo he durado mucho tiempo soltera y yo. Como soy media bonita, aunque la gente no lo cree, la gente cree otra cosa. Lo que pasa es que pero no es cierto. Tienes, me imagino, ciertas exigencias. Sí, yo soy una. ¿Qué exigencia tiene Doña Fefa para hombre? Yo soy muy exigente. ¿Qué tiene que tener un hombre? Realmente, tiene que gustarme, porque hay cuatro cosas que son muy diferentes. Estoy enamorado, me gusta, la quiero y la amo, son cuatro cosas diferentes. ¿Verdad? Entonces, para volverla preguntando, ¿usted me va a prestar su habitación aquí? Primero, porque esta casa tiene una magia y nadie nunca envejece. Y no, después, porque hay una habitación vacía. Hay una habitación vacía ahí, con aire y con todo. Así es que, vete preparado. Aquí hay, déjame decirte, que yo soy una mujer muy atrevida para cogerme para dormir con mi pareja. Ahí hay cosas hasta sin entrar que te las ponen, mira, muchachos. Mentira. Que tu marido, mi amor, te brinca arriba. Y ¿en no serio? Porque más adelantito usted me va a enseñar una cosita. Bueno, no hay problema. ¿Hay un jacuzzi ahí arriba? Hay una cosita, sí, claro. ¿Hay un jacuzzi en esa habitación? Mi habitación tiene jacuzzi. ¡Qué perra, Fefa! ¡Fabulosa, doña Fefa! Mira, muchacha, por favor. ¿Qué? Que si ese jacuzzi hablara. ¿Qué tiene que hacer un hombre en la intimidad para que doña Fefa se ponga loca por él? No diríamos que loca, pero sí. Que le guste mucho. Caballeroso. Uh-huh. Que tenga mucha delicadeza, sobre todo. Uh-huh. ¿Y en la cama? Atento, que tenga detalles, sobre todo. ¿Tiene que bajar el pozo? Y. No es necesario, no tan necesario. Porque tú me estás haciendo una. Mira, muchacha. O sea, a mí no. Yo sé que bueno. Pero a mí nunca me. No es que no me gusta, es que no aguanto. ¿Por qué no aguanto? No sé. De... No. ¿Es verdad? No. Yo sé que bueno, pero no me. No le mata. No me. Y sí, que sea bueno. Y si algo tiene, yo lo enseño, mi amor, porque te digo por ahí, no, mi amor, por aquí. Ah, mira. ¿Usted eres dominante? Un poco. ¿Arriba o abajo? Yo te dije ahorita que para hacer el amor no tengo problema porque eso es bueno como quiera. ¿Le gusta que le den besito así? Ay, sí. ¿Y un hombre agresivo con usted? Dígase que le agarre ese... Fefa, ¿de quién es el soberano? ¿Quién es el gran soberano? Un día que me arranca lo que tengo puesto y me doy un estrellón en la cama. Pero algo bonito. Algo bonito, ¿no? ¿Cómo está su corazoncito? Ay, muy bien, estamos bien. Gracias a Dios, sí, estamos bien. Doña Fefa, quitando ya eso, usted sabe que hay una modernidad, hay muchísimas cosas. ¿Qué usted piensa esta de muchacha, los tríos? Dios mío, señor. Doña Fefa, ¿usted ha hecho trío? No, ni lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no juego con lo mío. ¿Quién es? Lo mío es mío. Somos doven. Ah, para que lo sepa. ¿Es celosa? Sí.
tóxica? No, pero no, no, pero no, no, no se nos ha loca. Escandalosa, loca, no, eso es eso. Se pa viento de mujeres, eso. No. ¿Tú eres celosa de que yo soy No. El problema es que antes de yo irme a la cama con una pareja que yo tenga, tiene que saber todo. Para que mañana no me diga a mí, tú tienes un... Un lunar ahí raro, sí. No, no, señor. ¿Y cómo entonces haces para conocerte si tú eres tan jodona? Ah, porque comenzamos a hablar, comenzamos a decir, yo soy así, lo que mi carrera artística. De esa puerta para adentro, haz lo que tú quieras con este cuerpo. Lo que quieras, pero de ahí para afuera, suéltame que yo soy del público. Wow. No ando con hombres en fiesta mía tampoco. No. Ok, un día va, un día puede ir, sentarse como público, sin ningún problema, no hay problema. Pero yo andar con un hombre, no. Entonces, ven acá, en el caso tuyo ya como artista, Fefa, en una fiesta, tantos años, una mujer bonita, ¿nunca te agarraron la nalga, se propasaron propuestas indecentes? Sí, propuestas indecentes sí, pero no me han agarrado. ¿Nunca te han abusado? No, me han agarrado, no, porque, bueno, aparte de que, modestia aparte, todo el mundo sabe que yo ando con seguridad. Claro. Y tienen, ya yo en el escenario soy otra cosa. Ya he salido del escenario que no hay problema, por ejemplo. A mí nunca me ha gustado que me pongan mucho la mano, no me gusta. No es que hace nada, pero no me gusta como esa abrazadera, pero dime de ahí o algo, lo que sea. Besito y chuleadera. Sí, me dan besos, pero no una cosa... Ya esos besitos de lengüita, Fefa. Ya eso de la puerta de mi cuarto para adentro. Ah, bueno, exacto, ahí sí. Lo que tú no demuestras. Ahí hago lo que sea, mi amor. Lo que sea. Doña Fefa, ¿cuánto le han propuesto esos empresarios millonarios queriendo ver esa chapita? Ve lo que hay ahí. Bueno, en el 2000, modestia aparte, yo creo que no soy la persona más indicada para decirlo, pero sí, no me hace nada decir. En el 2009, yo fui la mujer más deseada por los hombres en República Dominicana. ¿Por qué? No sé. Esa era como el... No entiendo. No, lo que es y con los hombres jóvenes. ¿Te gustan los hombres jóvenes? No es que me gusta, pero es que tengo que hacer, Jessica, porque no somos locos. No me voy a morir. ¿Es que se lo coman los gusanos que se lo come un cristiano? Pues dime. Entonces, ¿te gustan los hombres viriles? No. Bueno, para decirte la verdad. Sí. Aparte de mi último novio, yo no sabía, nunca supe lo que es cómo enamorar a un hombre de 40 años. Eso no lo he podido entender nunca. ¿De 30 para abajo? Todo. De 40 para abajo, 35, 320. Pero cuando yo tuve una relación que yo tuve antes del novio de ahora, ese muchacho lo que tenía 24 años. Y a mí me daba toda vergüenza. Yo le dije, mira, muchacho, por favor. Ya yo dije, no. Jefa, ¿usted se pasa? No, hombre, no había que. Te duró 7, 8 años y no había quien lo sacara. Yo no sé ni cómo lo saqué. ¿Qué tiene que se enamoran los hombres de ti? No sé. ¿Se emperran, no, Fefa? Se empera. Soy un poquito perrita, pero... ¿Cómo es? Un poquito perrita. Pero no sé, dicen. Que tú tienes algo que... Que el que va, vuelve. Y es así. Ah, yo no entiendo. ¿El tamaño te importa? El problema es que mi papá decía un refrán que no lo voy a decir aquí. Ajá. ¿Tú quieres que yo lo diga? Pues yo no lo voy a decir. Dale, Fefa. Pero a veces, a mí nunca me han gustado los hombres. Digo, yo tuve un novio más pequeño que yo. Pero más vale un chiquito juguetón que un grande manganzón. Lo que importa es cómo es el desempeño. Ah, para que lo sepa. ¿Sabes lo que es el beso negro? ¿Cuál es ese? Enséñamelo. Y atrás. No me gusta. ¿Tienes algún fetiche raro? Quitando los... Y de ahí, atrás. Yo soy señorita, mi amor. Y ahí atrás. Sí, para que lo sepa. No, sí. No. Yo no hablo mentira, Jessica. ¿Y si un hombre te dice, mira, mami, yo estoy loco contigo y ese culito es mío? No, yo le digo, vaya a coger un hombre. Usted está loco. Eso no se hizo para eso.
Explícame. Eres conservadora, como quieren ellos. Sí, sí. Es, de ahí yo soy... Delicada. Sí, muy delicada. Soy una mujer que... Molesta y aparte soy una mujer que me huelen hasta los pies. Te cuidan mucho. Gracias a Dios. Tuve la oportunidad de visitar tu habitación. Tienes una habitación bella, limpia, todo ordenadito. No, y no hay quien... Porque hay mucha gente que dice... Ay, que esta habitación no parece que vive una señora de toda la vida. Ay, mi amor, nunca eso. Mucho cuidado. Dime de tu closet, Fefa. Tú con tu ay, bueno, hay mi ropa de trabajar. De mis botas, que eso, ya tú sabes que eso es. Icónicas. Bueno, esas son. Eso ¿cuántas es... botas tienes? Ay. Yo creo que tengo como. Creo que como. Bueno, ahora mismo me una muchacha amiga mía, Delsa. Mando un beso a Delsa, mi amiga. Me compró dos y me la trajo. Yo creo que tengo como 80 pares de botas. De todos los colores, porque a mí me gusta. Yo soy un caso tan grande como mujer, ahora que tú me dices que es para combinarme. Que yo hasta, muy coqueta. Hasta en la cama. Yo, tú no sabes que a veces busco yo una pijama para ponérmela. Y duro hasta media hora buscar para ponerme, para que los panties combinen. Yo te digo a ti que tú una ¿en cosa. ¿En serio? ¿Tú tienes un pantecito nuevo ahí? Sí, ahí. Tú me regalas uno para cuando yo venga a dormir con Eva. Claro, te lo voy a regalar. ¿Vamos, me lo enseña? Te lo voy a regalar y te voy a regalar lo que va arriba también. Enséñame tu jacuzzi. Ah, pero claro. Vamos. Vamos a ver jacuzzi. Vamos. Vamos a hacer tu pasito, quédate aquí. Fefa, ¿cómo es? Ay. Ay, porque tiene que ser el derecho. ¿Cómo es? La banda tiene que ser para acá. Ajá. Y para acá. Ok, para acá y para acá. Exacto. Ah. Mira, muchacha. Por eso es que tú tienes los hombres así. Vamos al jacuzzi. Vamos. Pero antes de ir al jacuzzi, vamos a entrar a mi oficina. ¿Ven? Ay, vamos a su oficina. Ven, mi amor. A ver. Todo eso es lo que no hay conocimiento. Pero aquí mire. Está la vida completa de Fefita la Grande, mi amor. Bueno, aquí hay tantas cosas que enseñarte que, ¿qué te digo? Mira, eso es algo que lo ve ahí y dice, ¿qué es lo que la vieja quiere ahí? Es un premio muy importante de Barranquilla. Colombia. Sí, y un señor en Colombia hizo, sí, eso. Pero óyeme. Mira qué bello. Sí, eso es un premio. Bueno, ¿tú sabes quién tiene eso también? Sí. Que el año antes de yo irlo se lo dieron a Mili. Sí, wow. Esto lo hizo un colombiano, dominicano, uh-huh. Y él dijo que para él, uh-huh. Claro que para él, porque para otro no, uh-huh. Esas son las tres gentes del mundo, dice, uh-huh. Se le acruba la grife, uh-huh. Mire qué lindo, sí. Pero usted se ve aquí de ahora, doña Fefa. Ay, ¿no? Mi amor. Mire todos los reconocimientos. Todo. Aquí están todas mis medallas, oro, plata, bronce. Mire qué lindo. Aquí están las trías. Tenemos aquí acompañada de Juliana, que nos dijo, yo quiero una foto con ustedes. Digo yo, pues ven, a propósito de la tría, está nominado el video, uh-huh. De nosotras. Los ¿cuál? ¿Cómo se llama ese video? ¿Se acuerda? Sí, el video de la tría. Ah, la tría okay. Que el merengue es música y letra mía. Wow. Si la pimienta la que pica, claro, sí. Aquí están todas. Mira, tú sabías que cuando no, bueno, tú no habías nacido, claro está. que eran los Cassandra. Sí, claro, los famosos. Que en el 85, 84 por ahí, yo hice una pequeña reunión y dije, yo soy atrevidísima. Y dije, ve acá, pero ¿por qué es que no nominan los músicos típicos en los Cassandra? ¿Ustedes me pueden explicar eso? Uh-huh. Porque nosotros no estamos en el mundo. Uh-huh. Entonces, en el 86, uh-huh. Fue la primera vez que comenzaron a nominar los músicos típicos. Y cuando dieron el premio, me lo dieron a mí el primero. Mira, así eran los Cassandra antes. Así eran. Mira, en el 87, mira. Wow, conjunto típico el Cassandra. Sí, a mí fue la primera que me lo dieron. Wow, mira, qué diferencia. Sí, yo fui la primera que recibí un Cassandra con música típica. Y mi chichi, que yo lo pongo ahí, tú ves. Es el bebé. Este fue en el 2018. 2019, yo, sí, que nominaron el video, por cierto, de la tría y el merengue. Yo dije, pues yo no sé para qué nominan el merengue, porque el que va a ganar es el video y ganó el merengue. Mire. Bueno, estoy, gracias a Dios, tengo
el privilegio de tener la llave de la ciudad de Providencia. ¡Wow! Me la dieron a Messi. Eso es muy grande. Ahí, ya tú sabes. La distinción, mire cuánto. De todo, muchachos. ¿Quién le hizo eso? Que dice la soberana. Esto me lo hizo una muchacha en Filadelfia. Y yo tuve la delicadeza de traérmelo. ¿Cómo? No me pregunto, que ni me recuerdo. Pero lo traje. Ella me lo hizo con tanto amor y tanta delicadeza. Y yo, de alguna u otra forma, pues yo lo traje de Filadelfia. Ella me lo guardó en un escenario. Yo tenía una fiesta con ella, sí, y ella me preparó un escenario. Que cuando yo vi el escenario, yo creo que la gente a mí ni me estaba viendo a mí. Mira el escenario. No, pero fue una cosa espectacular. Mire, que vamos al cuarto. Sí. Bueno. Miren, todo eso son reconocimientos. Miren acá, sí, sí, no sí. Para los reconocimientos. De lo todo, que todavía van a seguir todo, viniendo. Miren todo. Mucho de todo. Esto fue una ocasión que hice una fiesta en el Gurabito contra Floyd acá de Santiago, y para hacer la propaganda por el nombre. No importa. Hicieron unos novios y unas novias, hicieron una fiesta. Ya queremos con la vieja Fefa. Y entonces ellos no encontraban qué hacer. Y dijeron, oye, ¿qué le vamos a dar a la vieja? ¿Y qué le vamos a dar a la vieja? Cuando consiguieron esa foto, entonces me hicieron esto y me lo entregaron allá. Reconocimiento. Sí, sí. Mira sí. Acá. Mira cómo está. Ah, Anthony, sí. Sí, sí. Y aquí tengo a Danilo. Eso sí. Él nos invitó a nosotros, los artistas, a... Voy a hacer la de David Adel porque la tengo. Porque toda la vida nos invitó sí, a los sí, artistas sí, a un conversatorio sí, con sí, él. Y el almuerzo, claro. Sí, exactamente, sí. Tiene que hacer la fotito la, con la, él. Sí, la voy a hacer. La de Lionel la tengo por ahí también, que fue cuando él vino siendo presidente, cuando vino a mi casa allí. Mire, pero y, esto está, doña Fefa, que no le cabe un bueno, y falta. Y lo que falta, mi amor. Y lo que pues falta. Mira, vamos al jacuzzi. Vamos al jacuzzi. Bueno. Vamos a ver el jacuzzi. Ay, doña sí. Fefa. A ver, bueno, sí. ¿A qué hora usted se acuesta a dormir? Bueno, yo no tengo costumbre de dormir de noche, porque muchos años trabajando de noche y durmiendo de día. Yo a veces veo las 3, a veces no la veo, a veces veo las 3 y media, pero ya, 3 y media, 4 ya, hasta las 10, 11 o 12, a veces, si tengo algún compromiso, bueno, me tengo que levantar temprano, me levanto. Pero me gusta dormir bien. Sí, sí, me gusta dormir muy bien. Ahí sí se cuida. Sí. ¡Ay, doña Fefa! ¡Pero esto es bello! ¡Qué fabuloso! Ah, ¿te huele? ¿Huele a mujer o buena? Huele que usted es Lassie. ¿Eh? Se acuesta aquí fabuloso. ¿Huele a mujer o buena? Huele a mujer que está buena, con dinero, fabulosa, sí, con coco bordán. Para subir un pie aquí. La cosa, aquí. Desea, yo no tengo problema. ¿Dónde está el jacuzzi? Ay, aquí, ven, ven. Mire qué lindo, doña Fefa, esto. Dios se lo bendiga, sí, su aquí lindo. Está mi vestido. Ah, pero que hay una puerta secreta. Mire qué lindo. Miren acá. Este vestidor. Miren el closet de doña Fefa. Desde acá. Wow. Está la vuelta entera allá, hasta allá. Está mi ropa de trabajo. Wow. Sí. Mire, súper ordenada, qué sí, linda. Sí, sí, aquí está mi jacuzzi. Uy, y esto huele, ustedes no se imaginan, pero esto huele increíble. Miren qué lindo. Ay, sí. Ay, yo soy jacuzzi. Ay, amor, un día ya hay otro aquí. Tú estás loca. No me busques. No le busques que la encontramos. Yo quiero que usted me le dé un mensaje motivacional a toda esa gente que la ama. O sea, sus fanáticos aclaman por usted. Me recuerdo cuando ya venía lo del Gran Soberano, fueron ellos mismos que lo pidieron. Claro, el país entero. El país entero lo pidió. Por eso que yo dije, bueno, papá Dios, aquí se lo llevo a República Dominicana. Luego lo llevé a mi pueblo, hasta mi campo lo llevé. Así es. Ay, una palabra sí. Linda para toda esa gente que usted la ama. Ay, muchísimas gracias de todo corazón. Ustedes no saben. Lo que siente mi corazoncito cuando esta humilde servidora que está acá sube a los escenarios con el amor que lo hago, amo mi profesión, amo mi público, amo mi gente, lo quiero mucho. Dios me lo bendiga, muchas bendiciones, lo quiero. Un besote. De amén. Su la vieja Fefa, compadre. La más ardita. Ay, no, maldita. Sí, 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 sí. La perra. La perra.
Doña Fefa, la quiero mucho, la admiro, la respeto. Usted tiene una trayectoria maravillosa. El amor no nada más a República Dominicana, del mundo. Gracias. Es una mujer impresionante, con un corazón enorme. Allá abajo nos espera una gallinita. Ay, con un morrito, mi amor. Alamo sin tabú, edición especial. Doña Fefa, la quiero. Bye, y nos vamos con mi ropa interior, que usted me la va a regalar. Ay, sí.